Kaixo, bueno, aquí, ni iakio sabe naiz, eh? Bilbotarra naiz, eta hau da, gure Bilbao, eh? Y aquí estamos, enseñando nuestro gran Bilbao, lo más precioso y bonito que hay. Y encima con las campanas de Begoña, bueno, mejor no podía estar ya. A ti. Te canto, bocho de mi alma, a ti te llevo en mi corazón. Bilbao querido, Bilbao hermoso, soy Bilbo Tarrak bihotzeko. Bienvenidos amigos al Rincón de Carlos. Estamos de nuevo recorriendo Bilbao, ya es el segundo programa que hacemos a nuestra querida ciudad. Nos acompañan de nuevo Galder y Edu, ellos son informáticos. León, buenas tardes. Hola. Hola. ¿Qué tal, Edu? Apa, Rachel León. Y también han colaborado completamente en el primer y en el segundo programa en la realización, en la localización, es decir, que ha sido un programa de colaboración mutua total. Pero lo estamos haciendo con las nuevas tecnologías y concretamente con una app. ¿Qué es Bilbao Now? Bilbao Now es una app, una aplicación para el móvil, que viene a responder a una pregunta muy interesante para bilbaínos y también para aquellos que nos visitan. Y es, ¿qué me ofrece Bilbao aquí y ahora? Es decir, yo ahora mismo tenemos detrás el ayuntamiento, saco el móvil y me dibujan el mapa y me dice alrededor qué tengo para visitar. Me sacaría el ayuntamiento, la plaza Ercoreca, toda la zona y posibles eventos culturales que hay en la zona para hoy mismo. Hola, soy Marijo. Bienvenidos a Bilbao. Hoy tenemos a una buena amiga y también usuaria de la app Bilbao Now, que es Jayo de la Puerta, que es un montón de cosas, pero lo que nos trae hoy aquí ella es que es doctora en Historia Económica, además tiene una tesis hecha sobre la Ría de Bilbao desde un punto de vista económico, es editora soñadora y agitadora cultural, entre otras cosas, y es que ricasco, Jayo. Muy bien, bienvenida Jayo. ¿Qué tal? Gracias. No, da mucho gusto estar aquí y colaborar con esa aplicación. A mí me encanta. La verdad es que te ayuda a ver y visitar el Bilbao que ya estaba antes incluso del Guggenheim. Esta villa, que fue puerto antes de villa, cuando se fundó Bilbao era hago población y villa de este lugar que dicen puerto de Bilbao. Y eso es lo que vamos a enseñar, esa parte de la villa, como de que la podrías visitar con gente del lugar, que eso es lo bonito, ¿no? O sea, que hay todavía muchas cosas que había y que siguen existiendo. Y que siguen existiendo. Por ejemplo, ¿no? Donde estamos ahora. Efectivamente, por ejemplo, estamos en los tinglados. En los años 80 del siglo XIX se empezaron a acondicionar todas las instalaciones del puerto para poder acoger esas mercancías con esa actividad febril que empezó en esa época. Y entonces, los tinglados eran necesarios, igual que unas grúas de pescante curvo, pero eran necesarios para proteger las mercancías de la lluvia, hay que cubrirla. Afortunadamente no se han tirado, no se han derruido todos, ha quedado esto como testimonio, que se hicieron en una época en la que la ingeniería tenía en cuenta también a la ciudadanía, es decir, no solamente hacen falta columnas y vigas, sino también algo de estética, esa estética del ingeniero del siglo XIX que hace que la ciudad sea más bella. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Celeste. ¿Qué haces, Celeste? Pues aquí estoy consultando esta app porque estoy muy interesada en el Open House Bilbao. Sí. Me parece súper interesante la iniciativa. Y nada, pues esta app que se llama Bilbao Now explica todo fantásticamente. Este evento está súper bien explicado. Y aquí estoy un poco seleccionando porque hay tantos sitios a donde ir que no sé ni a cuál. ¿A ti te gusta el arte moderno, la arquitectura moderna, la arquitectura, digamos, un poco clásica? A mí más el tema histórico, temas de edificios con historia. ¿Qué te parece la iniciativa que sea gratuito? ¿Tú crees que esto va a dinamizar la ciudad? Muchísimo. A la gente le está, por lo que yo estamos viendo, hay colas. Y sí, fantástico, me parece una iniciativa fabulosa. Estamos en la parte alta de la Ría de Bilbao, estamos cerca del ayuntamiento. Esta es una zona a la que llegaban buques de alto porte, eran buques cargados de mercancía general. En el puerto se llama mercancía general aquellas mercancías que tienen que ver
con la vida diaria. Llegaban maderas, llegaba bacalao, llegaba jabón, llegaba café, llegaban muchas mercancías que no eran el mineral de hierro y el carbón. Vemos que la aduana estaba justo donde solían atracar los barcos cargados de bacalao. Esos barcos se descargaban cargados en la cabeza con unas tablas, iban descargándose y contándose las bacaladas a la vez que se descargaba. En el otro lado podéis ver un edificio que tiene aspecto de una proa de un buque. Es el edificio Aznar, que era un edificio de una naviera muy importante de los finales del 19, de principios del 20. Pero el haber pertenecido a los chimeros fue el coger y el hacer esa recopilación de bilbainadas de toda la vida. Ya con mi querido amigo Ramón. Viva las canciones de Bilbao, que viva la alegría de la juventud, la unión, que viva la armonía. Continuamos con nuestro reportaje sobre actividades turísticas, culturales, la gente que viene de fuera, que puede disfrutar, y la gente que está aquí también. Estamos con las fiestas populares en los barrios, cada una tiene su identidad, vigor. Estamos en Zorroza. ¿Cuál es digamos, el ambiente vuestro de las fiestas? Bueno, pues son unas fiestas muy populares, basadas en la participación, donde colaboran asociaciones vecinales, comercios y la propia ciudadanía, que bueno, pues se pone en marcha y organiza las fiestas, ¿no?, de forma autogestionada. Sí, ¿no? Hay de todo, actividades culturales, deportivas, y también hay una importante, la gastronómica, ¿no, Igor? Sí, eso es, tenemos dos concursos gastronómicos, este que tenemos hoy aquí, que es el de puchera, y el domingo que viene el de marmitaco, que es otro, bueno, otro plato típico, ¿no?, otra comida típica de aquí del País Vasco. Unos recipientes muy especiales. ¿Cuál es el origen de las pucheras? Bueno, pues el origen de las pucheras en realidad bueno, se basa en la comida o en el cocido que hacían los ferroviarios cuando iban en el tren de la Robla, que iba hasta León. Entonces, como no tenían una cocina en el propio tren, pues se inventaron este artilugio, que es una olla a base de leña, ¿no?, de carbón, donde cocinaban las alubias, ¿no?, con los sacramentos y todo, porque también el trabajo de los ferroviarios era un trabajo duro. ¿Cuáles son los ingredientes básicos del cocido de la puchera? Pues es la alubia, ¿sí?, y luego pues llevan el chorizo, la panceta, la morcilla. Bueno, un poquito, pues eso, los sacramentos típicos, ¿no? Y sobre todo el cocinado, sobre todo para el concurso, que esté hecho con carbón, ¿no? Sí, eso es obligatorio, vamos. Aló, yo soy Javier, todo el mundo es bienvenido a Bilbao. El puerto de Bilbao es un puerto fluviomarítimo, sometido a mareas. Hay mareas, dos mareas cada día, mareas altas y dos mareas bajas. Eso quiere decir que no siempre se podía hacer actividad portuaria, porque en las mareas bajas, pues los churros, que se llamaban así, los bajíos llenos de arena, no permitían que los barcos de gran porte pudieran subir hasta aquí. Entonces muchas veces atracaban, que ya veremos, en Olabeaga y en el Fondeadero, y subían en gabarras a la sirga hasta Bilbao, hasta lo que es el corazón de la villa. Finales del siglo XIX, aquí había un bullir de actividad económica muy importante, ¿no? Surgieron los grandes bancos que en este momento están, también el Banco Bilbao, el Banco Vizcaya, el Banco Hispanoamericano, todos esos bancos nacieron aquí. A Begoña subir, de Begoña bajar, el aldeano seguir, con esta capegar. Este punto se llama la curva de la Salve, es el primer lugar desde el que se divisa la Virgen de Begoña, la Basílica de la Virgen de Begoña, cuando llegaban las embarcaciones hasta Bilbao. Subían aguas arriba y aquí era donde podían rezar la Salve para dar las gracias a la Virgen por haber llegado sanos y salvos a puerto. Y aquí fue mi primera actuación con 18 años en la Semana Coral, cantando, y luego grabar el disco también en esa época con el Begoña con Andra Mari. Begoña con Andra Mari, bizkaiko zaindari, zure seme maitalea, zuana kantari. Estamos en la Plaza de la Cantera, que representa al antiguo Bilbao, pero también al nuevo. Y precisamente hemos venido a eso. Hemos venido a hablar de las novedades de Bilbao Now en las que estamos trabajando, ¿no?
Exactamente, se trata de ir mejorando la app poco a poco y ahora estamos trabajando en una nueva versión que va a tener consigo pues una mejor usabilidad, va a estar mejor ordenado los contenidos para que sea más fácil acceder a ellos y también estamos valorando la posibilidad de a lo mejor hacer una versión web. Que para eso incluso ha habido que rehacer desde cero la app. Sí, sí, la verdad que hemos decidido rehacer desde cero para encaminar un poco mejor las novedades que queremos que tenga. Y... Bilbao, que estaba rodeado por una muralla, tiene que expandirse y empieza a expandirse por la zona... Esto pertenecía a Begoña, pero empieza a expandirse por la zona de Begoña, ¿no? Es el campo volantín y las huertas de la villa, donde empiezan a hacerse esas construcciones, se les llaman hoteles, y no es que fueran hoteles, eran viviendas unifamiliares, de gente que había hecho mucho dinero con el mineral y con los ferrocarriles. En este punto de la Salve está precisamente... una de las viviendas de unifamiliares, a pesar del tamaño, que es el Palacio Olavarri. Es un palacio, uno de los muchos que había en este campo volantín, que lamentablemente han desaparecido. Este se ha quedado porque el puerto lo tomó como la sede durante muchísimos años. Además, muchos miembros de esas familias, de las familias que estaban haciendo aquí dinero con el hierro, habían emigrado a América Latina, venía mucha gente y traía su palmera también para plantar en la casa, en la vivienda y eso. Este mural es muy significativo también para nosotros porque representa la comunicación entre dos mujeres, intergeneracional y entre pueblos, ¿no? Es una metáfora de lo que ha sido nuestro pueblo. Siempre hemos sido un pueblo que ha tenido que emigrar, ha tenido que volver. Galder, continuamos nuestra aplicación APP Bilbao Now. Ahora un acontecimiento deportivo, los clavadistas en Bilbao. ¿Qué te parece el tipo de la competición? Pues la verdad es que está muy interesante, ¿no? No es un espectáculo al que hasta ahora hemos estado acostumbrados en Bilbao. Parece que mueve bastantes masas, ¿no? Y bueno, la verdad que todo lo que sea promocionar Bilbao es interesante. Estamos con Ferpo, Fernando. Él es de aquí, él es de la organización. ¿Por qué esta competición de clavadistas de saltos se ha traído a Bilbao, Fernando? Pues el Red Bull Cliff Diving es las World Series mundiales. Son 7 pruebas por todas las ciudades del mundo que tienen unas condiciones especiales. Y cuando planteamos Bilbao como candidatura para el evento, nos dimos cuenta que tenía todas las características que pedían. Tenían un puente con 27 metros, una ría con 6 metros de profundidad en marea alta y un escenario tan alucinante como es la ría, la nueva margen izquierda y el Guggenheim. ¿Qué requisitos se requieren, aparte del puente y los 27 metros, para poder en una ciudad acceder a la competición? Bueno, la verdad que lo primero que hace falta es que la ciudad tenga una experiencia en organización de grandes eventos. La segunda es todo el tema técnico y la tercera también que puedas hospedar a más de 300 personas que vienen en hoteles cerca de la zona de saltos y que luego, claro, lo que es el ambiente y el apoyo sea grande por parte de la ciudad. Bueno, pues te comento que hay dos trampolines. Hay un trampolín que es de 21 metros y otro de 27. Es una pregunta que nos hace mucha gente, ¿por qué las chicas saltan, la categoría femenina saltan de una rampa más baja? Y es por la morfología del cuerpo y sobre todo por el tema del pecho. El pecho al caer de 27 metros se multiplica por 2 la velocidad de caída y hace que sea muy sensible para ellas. El nivel de competición y el nivel de participantes es alto, es bueno, Fernando. Están los mejores clavadistas del mundo. ¿Cómo le convencerías a alguien para que se instale Bilbao Now? Yo creo que Bilbao Now te facilita mucho la vida si te vas a mover por Bilbao, porque vas a tener en tu mano todos los sitios interesantes que puedes visitar, todas las actividades culturales. Y bueno, y además es gratuita, así que no cuesta dinero, es gratis, está para Android, para iOS, está en 4 idiomas, tienes audio guía para que tú simplemente te dediques a mirar lo bonito que es Bilbao y no te pierdes porque está geoposicionada, en cualquier momento saber dónde estás tú y dónde están todos los lugares importantes, todos los eventos. La maratón nocturna de Bilbao es otro de los grandes acontecimientos
no solo a nivel deportivo, sino también una forma de que todos estos participantes puedan conocer Bilbao. La maratón es la única en el calendario nacional que es nocturna. Empieza en el San Mamés, en la explanada de San Mamés, da dos vueltas al circuito todos los deportistas, recorriendo las principales calles de Bilbao y sus monumentos, y finaliza en la explanada del Guggenheim. Desde Santurce a Bilbao, vengo por toda la orilla, con mi saya remangada, luciendo las pantorrillas. Esta zona se eligió precisamente porque había que reconvertir un Bilbao portuario en un Bilbao que ha apostado por la cultura. El museo está instalado en lo que era la antigua fábrica de maderas, una fábrica que fue la primera sierra mecánica eléctrica de toda la península, una zona donde era la terminal de contenedores, era una actividad portuaria feroz. Y se construyó este museo que tiene reminiscencias de lo que hemos sido. Es una proa de un barco que se mete, se encastra dentro de este puente, excelente puente, obra de ingeniería, que es el puente de la Salve, con esas velas al viento, ¿no? Desde principios del siglo XIX, desde 1801 o 2, existía un cementerio británico donde se enterraban a la población británica y no británica, a protestantes, suecos, noruegos, holandeses, británicos, a todos los extranjeros que venían a vivir aquí y que morían aquí. En 1931 el cementerio se trasladó a Sondica y esto pasó a ser una terminal de contenedores, de actividad portuaria, y que posteriormente ha pasado a ser lo que se llama ahora la Campa de los Ingleses. Hi, my name is Sergio. My name is Unas. My name is Unai, and welcome to Bilbao. Es que Bilbao está en un bocho, está rodeado de montañas, pero además tenemos el privilegio de que la montaña empieza en la misma ciudad. Ya veis, estamos aquí al inicio del Pagasarri, que es la subida al monte típico de aquí de Bilbao, pero mira dónde están las casas, es decir que es un privilegio el poder tener la montaña a lo de casa, ¿no, Agalder? Sí, sí, porque la verdad que es un espacio verde muy cerca de la ciudad, que puedes venir andando unos minutos simplemente o en autobús y llegar a las faldas y luego subir. Y hoy encima hemos venido con un buen amigo, José Luis Russo, a disfrutar del paseo. Que es argentino y él algunas veces me dice que él en la ciudad de Buenos Aires, para llegar a lo que es algo como el Monte Pagasarri, que necesita incluso dos horas de lo que dices tú, manejar, ¿no? De conducir. Sí, de conducir. O sea que hay que hacer kilómetros. Hay que hacer mucho. Todo llano. Sí, pero ¿no? Aquí tenemos la ciudad y en dos minutos estamos acá con lo verde, los árboles, los animales. Seguimos conociendo el patrimonio industrial de Bilbao, un patrimonio industrial que se ha convertido en turístico. Estamos con John Ruiz Gómez, él es el director de Itxas Museum de Bilbao. Bienvenido a nuestro programa y bienvenido a esta app que está mostrando todos los puntos interesantes de Bilbao para que la gente de aquí y los que vengan fuera puedan consultarla y disfrutar de nuestro patrimonio. Bueno, pues bienvenidos vosotros y todas las personas que consulten la app a Itxas Museum Bilbao, que es el museo que recoge la cultura y el patrimonio marítimo de Bilbao y de Vizcaya. En concreto, en este punto en el que estamos en los exteriores de Itxas Museum, los diques que fueron de Euskalduna y que antes fueron diques secos de Olabeaga, con lo cual estamos hablando de diques que tienen 151 años, empiezan en 1868, es una zona de esparcimiento de la ciudadanía, pero que tiene un valor patrimonial incalculable. Los diques que luego fueron de Euskalduna, la grúa Carola, la sala de bombas, aderezados con cadenas Vicinay, todo tipo de elementos patrimoniales, esculturas de Jesús Lizaso, esculturas de alumnos de la Facultad de Bellas Artes. Tenemos una colección de barcos muy importante. Tenemos el Gangil Portu, que se construye en 1902, el primer barco que se construye en este mismo dique, por Astilleros Euskalduna, y lo hace para Altos Hornos. Tenemos la mítica Gabarra, tenemos el barco con el cuarto dio la vuelta al mundo, tenemos el Luan Chustegui, una embarcación que estamos haciendo una restauración científica que yo creo que merece la pena conocer. Luego tenemos el museo como tal, en el que explicamos en un recorrido cronológico esa cultura y patrimonio marítimo de Vizcaya.
calle de Bilbao, en el que bueno, pues hay un montón de piezas que merece la pena conocer. Empezamos con el timonel de Quintín de Torre, que es una obra que nos ha cedido el Museo de Bellas Artes. Tenemos la ortofoto, tenemos la falúa del consulado, una institución comercial que tuvo también una importancia vital en el desarrollo de la ciudad. Tenemos piel de luz, una escultura hecha por Esther Pizarro, una escultura madrileña que estuvo en la Expo Universal de Shanghái en 2010. Y luego tenemos una planta alta con un montón de elementos, un port center que explica la importancia del puerto en la actualidad. Tenemos zonas para niños y para niñas. El tercer proyecto se llama Erain, que tiene a su vez tres fases. La primera es una exposición en la que se explica qué es la carpintería de Ribera en el siglo XX en Vizcaya. Es una exposición fantástica que hicimos con personas de la Facultad de Bellas Artes de la UPV. Una segunda zona, que es el taller. Podéis ver a personas trabajando la madera como se hacía en la antigüedad, como se ha hecho durante siglos en Bilbao y en Vizcaya. Y la tercera parte, que es el barco Nuevo Anchustegui que estamos restaurando. Bueno, Galder, pues cuéntanos un poco dónde estamos ahora. Pues es un sitio fundamental, ¿no? Estamos en la Universidad de Deusto, tenemos también el Sifón, el Puente de Deusto, es un sitio muy importante y el programa de hoy está muy basado en la ría. Y la verdad es que esta universidad es donde yo estudié también. Pero bueno, antes nos has prometido que nos ibas a desvelar cuál era el punto cero, el kilómetro cero de la agenda cultural. La aplicación Bilbao Now tenemos 40.000 o 40 y pico mil ya eventos culturales registrados de Bilbao. Y sería un poco, imagínate, si uniríamos todos los puntos, ¿dónde estaría el centro absoluto? Es decir, ¿cuál es el sitio más céntrico donde se refleja la cultura? Hay muchas teorías, ¿no? La gente te dice, pues quizás el casco viejo, porque es igual donde más vida hay. Otros te dicen, pues bueno, en Zorrozaurre hay también muchas cosas, está la Euskalduna, Zorrozaurre, ahí puede estar el centro. Pues no, el centro cultural está en el centro de Bilbao, hemos unido todos esos puntos y nos sale exactamente en la calle Gardoqui con Astarloa, es decir, al lado de la Biblioteca de la Diputación. ¡Ay Bilbao, ay Bilbao, ay Bilbao, cómo has cambiado! ¡Ay Bilbao, ay Bilbao! ¡Ay, Bilbao, cómo te han dejado! Bien, amigos, finalizamos el segundo programa dedicado al Bilbao. Un Bilbao turístico, un Bilbao arquitectónico, un Bilbao de paseo, de entretenimiento, de montaña. Nos hemos servido de la app Bilbao Now, la hemos utilizado como guión, y también a ellos, a los creadores, que es Galder y Edu, ¿qué tal? Los hemos también implicado en este proyecto para que ellos no solamente nos presten su app, sino que también vengan con nosotros. Ellos han marcado también parte de todos los contenidos que tienen, los han marcado ellos. Y simplemente deciros que ha sido una colaboración que me ha encantado. Me gusta este tipo de cosas, pero hacerlo en casa todavía es mucho más bonito. Galder. Por supuesto, la verdad es que creo que hablo también en nombre de Edu, ha sido muy bonito esta colaboración y ver también, nosotros somos más de digital, de apps, etcétera, pues ver todo lo que hay detrás de un programa de televisión y combinarlo, creo que ha sido más sencillo de lo que pensamos, combinarlo con nuestra app Bilbao Now para utilizar las nuevas tecnologías para visitar este Bilbao y para que también los locales descubramos nuevos sitios, ¿no? Uh-huh. Y encima hemos conseguido algo histórico, y es que no te has tenido que ir a Allende los Mares para hacer un programa, sino que simplemente desde tu casa prácticamente lo has podido hacer, ¿no? Y el poner en práctica esas horas y horas y horas que has pasado con Galder organizando esta app, que por cierto, como ya habéis comentado, la estáis actualizando. Es decir, que queréis otra vez otro premio del Ayuntamiento, ¿no? Bueno, oye, nunca está mal. Nada, ha sido la experiencia ha estado súper bien. La verdad que ha sido un placer y te estamos muy agradecidos que nos hayas prestado la ventana de tu programa para asomarnos con nuestra aplicación allí. Muy bien, amigos, pues con ilusión de que haya resultado todo tan bonito, incluso este segundo programa, que a veces las cosas no son como queremos. Os emplazamos a que conozcáis Bilbao a través de la app, Bilbao no, y que sin más, que nos vemos la semana que viene en otra historia y en otro lugar. Hasta luego, amigos. Gracias, agur. Chicos. Hasta luego. Agur, jauna, jauna, agur, agur, erdi. Agur, horrengo arte!